Son de circunstancias de la vida que acaban llevándote donde nunca esperabas. Pero sí es verdad que yo siento una pasión especial por todas las producciones ganaderas que en este país tenemos autóctonas, que son excelentes y que precisamente cuando yo inicié mi andadura profesional estaban en absoluto declive. Como raza autóctona, el cerdo ibérico es una de las más importantes y cómo no iba a trabajar para desarrollarlo y ponerlo en la posición que le corresponde. Yo no soy capaz de concebir el cerdo ibérico, concretamente, porque es mi profesión y es a lo que me dedico, sin pensar en una dehesa, sin pensar en una extensividad, sin pensar en la naturaleza, sin pensar en una tradición, en un arte, en hacer algo distinto al estilo absolutamente tradicional. He tenido la oportunidad de conocer grandes mujeres que trabajan en el mundo ganadero y en el mundo agrícola, en el mundo ecológico, que es tremendamente complicado, que para mí merecen todo tipo de respeto. Pues en esta tierra es tan importante el papel de la mujer que sea principal protagonista de la actividad o simplemente sea acompañante del ejecutor de la actividad ganadera, es tan importante que, francamente, creo que necesitan un reconocimiento alto, fuerte, duradero e incentivarlas, porque nadie sabe el esfuerzo tan tremendo que hay que hacer siendo mujer para desarrollar su papel en un mundo como en el que estamos, ganadero.